¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidas y bienvenidos todos a esta conferencia de prensa sobre el voto de los mexicanos en el exterior. Nos acompañan de forma virtual la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, Guadalupe Tadei Zavala, la consejera Claudia Zavala y el consejero Uquibe Espadas. Y de manera presencial se encuentra con nosotros el consejero Arturo Castillo, quien es presidente de esta comisión temporal, así como la consejera Carla Humphrey y el director ejecutivo del Registro Federal de Electores y secretario técnico de la misma, Alejandro Sosa. Sin más, le daría la palabra al consejero Arturo Castillo. Muchas gracias, Iván. Muy buenos días a todas y a todos. Gracias por presentarse a esta conferencia. Creo que es importante que platiquemos y que aclaremos algunos comentarios, dudas y presiones y quejas que se han presentado incluso en redes sociales, en medios de comunicación, sobre esta determinación que se tomó en la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores de notificar la improcedencia de 39.724 solicitudes de inscripción en la lista nominal de electores de personas residentes en el extranjero. Algo que es importante aclarar es, uno, estas personas no están perdiendo su derecho al voto, no se les está excluyendo de la posibilidad de votar, y ahorita llegaré a este detalle. Otra cuestión importante también, estamos haciendo esta segunda revisión para garantizar la integridad de la lista nominal de electores en el extranjero. Entraré a los detalles de estas dos cuestiones ahorita en un momento. Como recordarán, en marzo de este año, algunos partidos políticos y después algunas consejerías también presentaron algunas dudas o preocupaciones sobre el incremento notorio que se había presentado en el número de registros de mexicanas y mexicanos en el extranjero con credencial para votar tramitada en México. El incremento como tal del número de registros no se consideró una atipicidad. Lo mismo había sucedido en 2018 y fue algo totalmente normal y regular. Sin embargo, para atender esta preocupación, hicimos una segunda revisión de las solicitudes que se habían presentado inicialmente para verificar que todo estuviera en orden. Ahora, no hicimos una segunda revisión de las 226.000 solicitudes. Solamente hicimos una segunda revisión de 42.436 solicitudes. La gran mayoría de ellas son solicitudes con credenciales tramitadas en México. Ahora, el resultado de esta revisión exhaustiva y detallada nos dio justo la improcedencia de 39.724 solicitudes. Las principales causas de estas improcedencias tienen que ver con irregularidades o inconsistencias en la firma. Estoy hablando de 1.820 solicitudes que presentaban firmas ilegibles, fotocopias de la firma en lugar de firma autógrafa, falta de coincidencia con la firma de la credencial. Aquí me quiero detener un momento en el tema de firmas. Una inconsistencia o irregularidad que nos llamó fuertemente la atención es que un número muy considerable de estos registros, de estas solicitudes, presentaban solamente su copia de la credencial de elector y en lugar de tener una firma autógrafa, tenían una foto de la firma de la propia credencial. No sé si podemos proyectar por aquí justamente una foto de un caso como este, ¿no? ¿Por qué es relevante hacer esta precisión? Porque significa que cualquier persona que tuviera la copia de una credencial de elector de un tercero podría haber dado de alta a este tercero en la lista nominal de electores en el extranjero. ¿Cuál es la consecuencia de hacer esto? Que si esta persona tiene una credencial de México, no podría haber votado en México el día de la jornada electoral. Esto es importante. Ahí está un ejemplo. Está tal cual copiada, ¿no? La firma. Bueno, pasemos a la siguiente. Otra de las irregularidades que encontramos fueron 861 inconsistencias en el comprobante de domicilio. Estas inconsistencias básicamente consistieron en comprobantes con alteración de datos, esto es importante, comprobantes apócrifos relativos a empresas inexistentes o domicilios falsos y registros reiterados con el mismo comprobante. Aquí quiero destacar otra irregularidad. Por ejemplo, estamos mostrando en este caso un comprobante de domicilio que se utilizó para registrar a varias y a varios ciudadanos, en donde es exactamente el mismo número de cuenta, exactamente el mismo estado de resultados, solamente cambiaron el nombre y o el domicilio.
De ahí que también pues esto nos generará dudas sobre la autenticidad de esta solicitud de registro. Hay un tercer universo que son solicitudes que no cumplieron con los requisitos, tales como comprobantes de domicilio con una vigencia mayor a 3 meses, algunos con falta de firma o algunos documentos incompletos. Y naturalmente pues hay un universo de registros con una mezcla de estos que acabo de mencionar, ¿no? ¿Qué sigue ahora, una vez que estamos acá? Sigue, uno, garantizar la integridad y la confiabilidad de la lista nominal de electores y dos, e igualmente importante, garantizar que aquellas personas que auténticamente solicitaron su registro para votar desde el extranjero puedan subsanar sus registros. ¿Qué vamos a hacer para facilitar esto? Desde que se lanzaron las notificaciones a finales de la semana pasada y hasta el 5 de mayo, las ciudadanas y los ciudadanos nos podrán enviar un correo electrónico a voto.extranjero@ine.mx para solicitar la aclaración de su situación registral. Tiene que mandarnos solamente su nombre completo y el folio de su registro. Nosotros, a la brevedad posible, nos pondremos en contacto con ellos para decirles específicamente qué es lo que está, digamos, inconsistente o que hay que subsanar en este registro específico y qué es lo que tiene que hacer para que el registro proceda, de aquí al 5 de mayo. De cualquier forma, reitero, si alguna persona no alcanza a hacer su aclaración, o bien se le pasa el tiempo o se le complica y no es procedente su aclaración, podrá votar. Estas personas no están excluidas de la posibilidad del voto. Si tienen credencial de elector en el extranjero, podrán votar en sedes consulares, en la casilla especial. Insisto, son pocas boletas. Si están en esta circunstancia, hay que llegar temprano. O bien, si tienen credencial tramitada en México, podrán votar en cualquier casilla especial del país o del extranjero, o bien en México, como normalmente lo harían, en su propia casilla, en su sección. Creo que esto es lo que queríamos aclarar, o sea, dejar en claro que esto es para proteger la confiabilidad de la lista, que estamos haciendo todo lo necesario también para garantizar los derechos al voto de estas personas que se vieron afectadas por esta segunda revisión, y pues no me queda más que, ahora sí que ceder la palabra. No sé, la consejera Humphrey, si quieras agregar algo o vamos a preguntas. Brevemente, creo que la explicación es muy puntual, pero creo que parte de una base muy importante. El INE tiene que garantizar la confiabilidad del padrón, que cada persona emita un voto y que las personas que se registraron para votar desde el extranjero sean precisamente ellas y ellos los que determinaron que quieren votar desde el extranjero. Esta revisión, como ya se dijo, parte de una prórroga, un plazo de prórroga que se dio y un aumento muy importante de estas solicitudes de inscripción para votar desde el extranjero, lo cual no quiere decir que solamente se revisaron estas últimas solicitudes de registro, sino que se hizo un registro y se estableció distintos criterios para ver cuáles eran las solicitudes. Ya nos había explicado que se revisarían. Ya nos explicó el consejero Castillo cuáles fueron estas solicitudes y lo que yo veo es este ánimo del INE de generar estos controles, de saber exactamente quiénes son, dónde están y si son las personas que se registraron o no. Lo que queremos garantizar es que cada persona que haya decidido votar desde el extranjero y que cumpla con estas condiciones pueda hacerlo. Estamos abriendo justamente esta vía, estos canales, hasta el 5 de mayo para que se pueda normalizar la situación de las personas que se registraron para votar desde el extranjero. Esto es muy importante porque ya desde el fin de semana comenzó un seguimiento personalizado a estos 30,724 casos, justamente para señalarles en concreto cuál es el documento, cuál es la situación que tendrían que subsanar cada una de estos mexicanas y mexicanos. Para nosotros quiero decir que es muy buena noticia que se hayan puesto en contacto con nosotros porque quiere decir que sí hay un ánimo, que sí hay un interés, que sí son las personas que se registraron y que estamos muy seguros y seguras que solventarán esta situación para poder votar desde el extranjero, pero lo que es claro es que tenemos que garantizar que las personas que no se registraron para votar desde el extranjero lo puedan hacer desde su casilla. Eso habla de la confiabilidad, de la validez del padrón electoral, que justamente este mes tenemos que hacer esta declaratoria de validez y de definitividad, y es por eso que junto con esta declaratoria que por ley tenemos que hacer en el mes de abril, es importante tener estos canales de revisión. Así que ya se ha puesto en marcha este operativo, hasta el 5 de mayo lo tenemos, como ya dijo el consejero Castillo, mediante voto.extranjero@inemx, también en Inetel sin costo podrán
llamarnos, darnos su nombre, su número de folio y haremos contacto inmediato. Si no es que han recibido, aunque nosotros ya hicimos también la parte contraria, es decir, buscarles para darles a conocer exactamente cuál es la situación registral y cuál es el documento, la situación que deben solventar para quedar inscritos en este registro. Importantísimo, todas las personas que tienen credencial para votar van a poder hacerlo, lo van a poder hacer en México, si tienen credencial para votar expedida en nuestro país, lo pueden hacer obviamente en la casilla que les toca según el domicilio. Si residen en el extranjero, pues lo podrán hacer en cualquiera de estas 23 sedes consulares de manera presencial y bueno, yo estoy muy segura que la mayoría de estos casos se resolverán. También hay que decir que hay casos que hemos detectado que se dará vista a las autoridades penales, a la Fiscalía de Delitos especializada en delitos electorales, justamente porque también pueden ser constitutivas algunas de ellas de delito e incluso puede ser que las personas que estén registradas ni siquiera sean las que hayan tenido la voluntad de registrarse desde el extranjero, lo cual este instituto también tiene que proteger y dar vista por la presunta o probable comisión de un delito en materia electoral. Gracias. Gracias, consejera, consejero. Vamos a pasar entonces a una serie de preguntas. La realidad es que tenemos varias, entonces me voy a permitir agruparlas en bloques de tres. Erika Hernández, de Reforma. Gracias. Sí quisiera como datos muy puntuales, si no es en este momento que no lo puedan pasar en un ratito más. Al director del registro, ¿qué sucedió exactamente? ¿Cuáles son las cifras concretas de estas denuncias que hicieron los partidos hace ya casi un mes sobre personas registradas con credenciales en México? Querían votar en el exterior, se había dicho que iban a hacer una muestra. ¿Qué derivó concretamente los datos concretos de esta situación que se denunció? También cifras muy concretas, se denunció que varias personas, decenas de personas se habían registrado desde la misma IP en diferentes partes del país. Cifras concretas de cuántas personas y se registraron con una IP. Y si estas IP estaban en México o en el extranjero. La consejera hablaba de que algunas o muchas, no sé, se van a canalizar a la autoridad penal. ¿Exactamente qué número se va a ir a esta cantidad? Y hasta el momento, ¿cuántas personas se han comunicado para decir si yo soy de carne y hueso? Gracias. Gracias, Erika. Vamos con Andrea Meraz, de Grupo Fórmula. Hola, buenos días. Hace unos momentos el presidente habló sobre que haría una reunión con ustedes o se buscaría una reunión entre la Secretaría de Gobernación, Relaciones Exteriores. Si ya se han comunicado desde el viernes al día de hoy con alguna de estos dos funcionarios o con alguien del gobierno para que les pueda apoyar y remediar la situación. Y también, ¿por qué se decidió mandar un correo tan genérico y no especificar caso por caso del por qué el ciudadano no tenía derecho a estar en esa lista nominal? Si ustedes como consejeros hicieron una revisión de ese correo, solamente se tomó después de la comisión el decir, manden el correo en general, ¿no? Y también preguntarle si ya cuántas personas han contestado, ¿no?, el llamado que ustedes hicieron desde el fin de semana. Gracias, Andrea. Vamos entonces con Jorge Monroy, de Latinos. Sí, gracias. Buenos días, consejeros. Preguntarles igualmente que las compañeras de esos 39,700, ¿cuántos han llamado ya para hacer la rectificación de sus datos? Y preguntarles, duda técnica, hasta el 30 de abril entiendo que tiene el Consejo General para aprobar los padrones o la lista nominal de todos, es decir, voto en prisión, voto en el extranjero, la lista nominal. ¿Cómo se lo va a hacer, dado que dicen que pueden hacer estos cambios hasta mayo? Entonces, ahí cómo se tendría que hacer para validar estos datos. Y preguntarles también, ¿no les preocupa que haya ya un cuestionamiento prácticamente unánime de los tres candidatos que dicen que se les podría afectar con esta reducción el voto que sería para ellos, incluso del presidente de la República cuestionando al INE? ¿No les preocupa este tema de que se haya este cuestionamiento al INE como tal?
y pedirles también una consulta de qué información les ha pedido ya el gobierno, porque entiendo que el presidente dijo que les había pedido a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores información al respecto y si van a recibir a la titular. Gracias. Gracias. Pues empecemos. Empecemos. Si quieren con el primer grupo de preguntas. Si te parece, consejera, primero que nos ayude Alejandro a contestar las cuestiones de datos técnicos. Sí, adelante, por favor, director ejecutivo del Registro Federal de Electores. Sí, gracias. Muy buenos días a todas y todos. Buenos días. Comentarles nada más que toda la revisión que se realizó desde un principio son revisiones que se vienen realizando desde procesos pasados, precisamente para poder identificar posibles patrones que puedan ser de carácter de irregular. En este caso, pues son las IPs, las inconsistencias, y todo esto está en el marco de los lineamientos que fueron aprobados en primera instancia por la Comisión Nacional de Vigilancia, en segunda instancia por la Comisión del Registro y posterior estos lineamientos también fueron aprobados por el Consejo General. Dentro de estos lineamientos se establece ahí un numeral en particular donde la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores podrá hacer revisiones de situaciones que se puedan presentar de manera fuera anómala, ya, diciéndolo así, o irregular, con la finalidad de poder darle mayor confiabilidad a la lista nominal, como ya se comentó, ¿no? Nosotros a partir del mes de enero empezamos a revisar, a identificar que había este tipo de incrementos en solicitudes de credencial para votar expedidas desde el territorio mexicano, como ya lo comentó también el consejero Castillo, presidente de la comisión, esto se viene dando también en el 2018, siempre se da, ¿no? Sin embargo, nosotros al ver eso empezamos también a hacer análisis de algunas situaciones, por ejemplo, de direcciones IP, a petición también de algunas consejerías, también de los partidos políticos, empezamos a hacer revisiones puntuales sobre IPs, códigos postales y sobre todo en el voto por electrónico, ¿no? Y en particular a la parte de las credenciales para votar expedidas desde el territorio nacional. A partir de ahí empezamos con una verificación de aproximadamente, los datos se los podría precisar más en una notita, pero empezamos a revisar todas aquellas que empezaban a partir de 10 ocurrencias hacia arriba de direcciones IP, ¿sí? Y en el caso de códigos postales, aquellos que teníamos de 30 a 50 hacia arriba también, ¿no? Con esa parte en lo que empezamos a identificar, pues se encontraron todas estas situaciones que ya presentó el consejero Castillo en el sentido de este tipo de ausencias de firma, de firmas que fueron copiadas de la propia credencial y integradas ahí a la copia de la credencial, así como de los comprobantes de domicilio, ¿no? Son tres requisitos importantes que tiene que ser la solicitud, integrar la copia de la credencial para votar firmada de manera autógrafa y el comprobante de domicilio para que se pueda ejercer su derecho al voto desde con territorio nacional, con credencial en territorio nacional. Entonces, a partir de eso empezamos a trabajar y después se amplió a petición de los partidos y de algunas consejerías, se amplió a revisar desde menos direcciones IP hacia adelante, ¿no? Y esto fue lo que nos dio el resultado de los 42,000 a revisión y el resultado de los 39,000 registros, 724 registros que se encontraron con estas irregularidades o inconsistencias. ¿Sí? ¿Sería cuánto? Sí, parte. Muchas gracias. Sí. Ahorita lo busco y ahorita se los comparto, ¿sí? Denme un segundo. Sí, quizás para complementar un poco este tema nada más. En total se revisaron 42,436 solicitudes. De estas, 40,733 fueron con credencial tramitada en México. Las 40,733 con credencial tramitada en México y 1,703 con credencial tramitada en el extranjero. El grueso de las personas afectadas por esta revisión, ¿no?, que se resultó improcedente, se ubican en la modalidad de voto electrónico por internet, que son 33,109. Para que tengan más o menos ubicado cómo quedó cuando se movieron estos números, ¿no? ¿Y decidió nada más hacer una revisión en 40?
Era parte de lo que estaba platicando el director ejecutivo. Lo que hicimos fue priorizar a partir de irregularidades, pero de comportamientos atípicos detectados en los registros. Vimos cómo se habían comportado los registros a partir de direcciones IP en el mundo entero y vimos cómo eran los patrones de comportamiento. Y ahí donde había ciertas cosas que llamaran la atención, como IPs con muchísimos registros, dijimos, vamos a revisar ahí. También el mismo criterio seguimos con los códigos postales repetidos. Si tenemos muchas solicitudes de registro con el mismo código postal, también hicimos un análisis de esta sección para ver que no hubiera literalmente pues, registros masivos, ¿no? Que no respondieran a la voluntad de la ciudadanía. Esto fue a grandes rasgos. Alejandro creo que les debe ahorita los datos precisos de cómo se distribuyeron los registros por IP. O sea, cuántos fueron de uno, cuántos de más de dos, cuántos de más de cinco y así consecutivamente, ¿no? Director, me parece que también valdría la pena de una vez contestar la pregunta sobre cuántas ciudadanas y ciudadanos nos han contactado hasta el momento, ¿no? Para aclarar su situación. Sí, gracias. Hasta un corte que teníamos el día de ayer por la noche, nos habían contactado casi 1,000 personas ya, de los cuales ya se les había dado la orientación necesaria para que pudieran pudiéramos revisar su situación con esta aclaración que se pudiera contener. Tenemos hasta ahorita más aproximadamente 1,000 casos. Perfecto, muchas gracias, director. Consejera Zavala, bienvenida. Qué gracias, bueno que pudiste consejera. Llegar presencial. Gracias. Pues ahora sí tenemos más. Vamos a las demás preguntas, sí. No sé, consejera Humphrey, si quieres contestar algo de esto. Sí, gracias. Bueno, en primer lugar, hay un seguimiento y un acompañamiento constante con la Cancillería. No es que nos vayamos a poner en contacto con la Cancillería. Incluso tenemos un chat en el que constantemente estamos trabajando, tenemos incluso reuniones semanales de manera virtual con la propia Cancillería. No es un trabajo, no sería una novedad esta reunión. La Cancillería está informada de lo que está pasando. Hemos trabajado par y paso en todo este proyecto con la Cancillería, primero para detectar cuáles eran las 23 sedes consulares en las que tendríamos que establecer el voto presencial por el número de mexicanas y de mexicanos en el extranjero, por ejemplo, y así pues las distintas reuniones de trabajo en México y en el extranjero que se han hecho, pues han sido de la mano de la propia Cancillería, quien pues lleva los trabajos en cada una de estas sedes consulares. Así que estos trabajos no es que se vayan a iniciar, no es que vayamos a tener una reunión. Desde estos días hemos estado en contacto en este chat, resolviendo también algunas dudas e intentando estrategias conjuntas de comunicación con las y los mexicanos en el extranjero, que hemos hecho, insisto, permanentemente. No es un trabajo disociado, es un trabajo que pues ellos son los responsables de nuestras sedes diplomáticas en el extranjero, así que el trabajo tiene que ser acompañado con la Cancillería de manera permanente. Hasta el momento tendríamos en el universo de posibles casos que pueden denunciarse el número de 18,572 que presentan irregularidades que pueden ser objeto de denuncias en contra de quien resulte responsable. No necesariamente es la persona que aparece registrada, porque probablemente o puede ser una de las vías, ni siquiera sepa que está registrada o registrado para votar desde el extranjero. Por eso se van a presentar contra quien resulte responsable. Aquí quiero traer a colación un tema que seguramente ustedes recuerdan bien, un caso en Chiapas de ciudadanos en distintas partes o presuntos ciudadanos en distintas partes del mundo que se habían registrado para votar desde el extranjero y que no fue ese el caso. Lo que está intentando salvaguardar el INE es garantizar que las personas sí o sí que se están registrando para votar desde el extranjero son las que tienen esa voluntad y cumplen con los requisitos para votar desde el extranjero. Por eso esta revisión que está establecida en los lineamientos que aprobó este Consejo General, específicamente en el artículo 47 de estos lineamientos. Y bueno, además quiero decir que es un trabajo que en la Comisión Nacional de Vigilancia, también desde la Comisión Nacional del Registro Federal de Electores, también hacemos, puesto que los partidos políticos que integran la Comisión Nacional de Vigilancia también presentaron algunas observaciones. En concreto, presentaron 958
observaciones relativas a ciudadanos que aparecían en ambas listados, tanto en el listado nominal para votar desde nuestro país como en el extranjero, presentaron observaciones tanto el PAN como el PRI como el PRD y también distintas consejerías. Así que con base en este procedimiento que ya se tenía aprobado por el Consejo General, es que se hace esta revisión a estos casos y también en seguimiento a estas observaciones que pueden presentar los partidos políticos ante la Comisión Nacional de Vigilancia. Se preguntaba qué se va a hacer ya que se tienen que aprobar los listados o declarar la validez y definitividad de los listados, que ahora son 4 distintos listados nominales para votar. Lo que haremos es, por ejemplo, hoy en la propia Comisión Nacional, digo, Comisión del Registro Federal de Electores, presentamos solamente informes, los lleva directamente la presidencia del Consejo General al Consejo General del INE, y lo que haremos es establecer una adenda, ya vendrá un punto de acuerdo en específico para que los casos que se solventen por esta vía, entonces sean reincorporados a los casos de las personas que pueden votar por la vía que habían elegido desde el extranjero. Ya estamos incorporando esta adenda para que, o se incorporará ya de cara al Consejo General, para que estos casos que todavía pueden solventarse hasta el 5 de mayo puedan entonces estar inscritos para votar en la modalidad que eligieron estas personas. Muchas gracias, consejera Humphrey. Abundando un poquito nada más en este tema de la aprobación definitiva de la lista nominal, las adendas no son algo extraordinario, sucede en todos los procesos electorales, se presentan principalmente porque ciudadanos logran subirse a la lista a través de juicios para la protección de derechos político-electorales, que son resueltos con posterioridad a la aprobación de la propia lista. Es también por esta vía por la que se subirían en una adenda aquellos registros que queden finalmente subsanados. Me parece que quedan aquí un par de preguntas más. Sobre el correo genérico, me parece que aquí sí fue un error del instituto. O sea, de hecho, lo puedo decir con esta claridad. Todos los cuestionamientos que surgieron en redes sociales y gran parte de los cuestionamientos que están surgiendo en medios de comunicación se deben no a un problema del procedimiento técnico de revisión de la lista, sino a un problema de comunicación. La comunicación no fue la más adecuada, no fue la más precisa, tampoco fue la más oportuna. Creo que este es un área que sin duda alguna tenemos que revisar, justamente para atender esta, digamos, las preocupaciones y las dudas que surgieron en las 39,000 personas afectadas. Enviamos el domingo otros 39,726 correos explicando con mucho más detalle qué es lo que había sucedido, por qué habíamos realizado esta revisión y cuál sería el procedimiento, cuál es el procedimiento que las y los ciudadanos tienen que seguir para solicitar su aclaración, aclarándoles, como siempre, como lo decíamos desde un principio, que esto no significa que pierdan su derecho al voto. Esto ya lo hicimos. Ahorita el siguiente paso es pues esperar que nos lleguen miles de aclaraciones, esperaría yo, para verificar y subsanar todas aquellas que fueran procedentes. Y sobre opinión sobre los cuestionamientos de las candidaturas, pues a ver, lo que estamos haciendo nosotros desde el Instituto Nacional Electoral es justo tratando de garantizar que la lista nominal de electores sea una lista confiable y que no queden, digamos, electores excluidos ni en la lista en el extranjero ni en la lista en México, para que aquellos que quieran votar, donde quieran votar, por quien quieran votar, puedan hacerlo. Esto es finalmente lo que estamos haciendo con esta revisión. Creo que eso sería todo de mi parte. Consejera Zavala, no sé si quieras comentar algo. Sí, gracias. A ver, sí es algo bien importante esto que estamos comunicando. Me parece que la certeza del padrón y de la lista es estructural en nuestro sistema electoral mexicano y que eso es una obligación del Instituto Nacional Electoral garantizarlo. Y justamente eso es lo que se hizo a partir de unas solicitudes que se realizaron. El área elabora metodologías de revisión y con esas metodologías aplicadas lo que genera es un universo de elementos de revisión que ya han dicho con precisión que son más de 42,000 y esa revisión. De esa revisión después salen los 39,000 y un poco más de registros que están solicitándose aclarar. Es importante también señalar
que no hay exclusión de nadie. Estamos en un proceso de aclaración. La ciudadanía tiene abierto un tiempo y es responsabilidad del INE atender a cada una de las solicitudes de forma particularizada. Pero también hay que resaltar que se encontraron algunas irregularidades que tendrán que ser denunciadas cuando termine el periodo de revisión y de concreción. Y esto habla de la eficacia y la efectividad que tienen los protocolos de revisión de nuestro padrón electoral y de nuestros listados nominales de electores. Garantizamos desde el INE que las personas que están inscritas en un listado sean las personas que decidieron en este caso votar desde el extranjero, ellas, y que está plenamente corroborado y documentado, trazable en nuestro listado nominal. Así que sí es importante fijar esta premisa. Coincido con el consejero Arturo en que tuvimos un error de comunicación, pero quiero dejar claro, no hay ninguna exclusión, estamos en un proceso. Todas esas voces que han señalado, les pedimos que acudan al INE para hacer su aclaración respectiva y serán incorporadas, si es su voluntad, desde el listado nominal de residentes en el exterior para poder ejercer su derecho de voto en la modalidad que hayan elegido. Gracias. Adelante. Gracias. Uh-huh. Pasamos entonces a una siguiente ronda de preguntas con Raimundo González, de Encuentro Vital. Sí, bueno, quiero comentar lo siguiente. Nuestro coasociado en los Estados Unidos, Douglas Pincus, nos decía que hay preocupación en este sentido con el voto de los mexicanos en el extranjero, porque hay mexicanos que están doblemente ilegales. ¿Qué quiere decir esto? Que no tienen acta de nacimiento con qué comprobar su nacionalidad. Entonces, la preocupación es que extranjeros que no son mexicanos podrían hacerse pasar por mexicanos buscando este tipo de registro. Entonces, la pregunta es si en la lista de rechazados de 39,000 que tienen, hay personas que estén en esa condición. No. Gracias. Vamos con Juan Gerardo Reyes, por favor, de Aparlamento Informa. Gracias, buen día. Con base en los lineamientos que ustedes han dado, se desprende que esto no es nuevo, se viene ejerciendo de hace tiempo. La pregunta concreta es, ¿qué participación tienen los partidos políticos en la creación de estos lineamientos? Porque entonces no se entiende las quejas que están presentando, a menos de que ellos no tengan voz sin voto en hacer estos lineamientos. ¿Podrían explicarme cómo es la participación de ellos en esta comisión en concreto? Gracias. Otilia Carvajal, por favor, del Universal. Discúlpame, Otilia, cambié el orden. Buenos días, consejero, consejeras. Primero preguntarles si tienen cifras sobre desde qué países se registraron estas inconsistencias. Me imagino que la mayoría son personas de Estados Unidos que se registraron para votar, pero si nos pueden aclarar. Y también saber si hay un aumento de estas inconsistencias en comparación con otros procesos electorales federales previos o estaba dentro de lo esperado, por así decirlo. Hasta el día de hoy, ¿cuántos sí son procedentes? Gracias. De una vez, Claudia Flores, de NMAS, por favor. Buenos días. A mí me gustaría preguntarles, esta vez me queda claro que hubo un error, que ya reconoció el consejero Castillo, un error en el que se envió un correo genérico, pero eso es delicado. ¿Por qué esta vez ocurrió que mandaran un correo genérico? Hay muchas reacciones de gente, sobre todo que tiene su credencial de elector expedida aquí, pero que en efecto vive en el extranjero, que por redes sociales y de manera directa se pone en contacto con nosotros para decirnos, estaba confirmada mi solicitud, y de pronto me llega un correo y no me dicen ni por qué, porque además yo sí mandé firma autógrafa, porque además yo sí mandé mi comprobante de domicilio, etcétera. ¿Por qué crear este caos? Y si va a haber algún responsable dentro del INE, porque queda claro que van a buscar la certeza de la lista nominal presentando estas denuncias de quienes
eventualmente pudieron querer hacer algún tipo de fraude al instituto. Pero ustedes, ¿cómo van a subsanar eso? ¿Se va a permitir que en este punto, pero que en algunas otras cosas que estén ocurriendo de aquí a la jornada comicial, haya este tipo de errores que llegaron incluso a la presidencia de la República, que hoy por la mañana el presidente dice pues que se quiere obstaculizar el voto de los mexicanos en el extranjero y habla de fraude, que se quiere cometer un fraude? A mí sí me gustaría que le pudieran responder a esta observación al presidente de la República sobre el intento de un fraude desde el instituto para que los mexicanos en el extranjero no puedan votar. Gracias. Gracias, son todas. Listo, son todas. Gracias, gracias, Iván. Pues si quieren, vamos pasando. Comienzo con unas y vamos pasando. Primero, registro sin acta de nacimiento. ¿Hay casos así? No, no hay casos así. No, nadie se puede registrar sin un acta de nacimiento mexicana. Esto es fundamental, sí. ¿Qué participación tienen los partidos políticos en la creación de los lineamientos que aprobamos para esta lista nominal? No solo se trabaja con ellos la propuesta de lineamientos en grupos de trabajo, sino que también fueron aprobados por unanimidad en la Comisión Nacional de Vigilancia. Entonces, conocían a fondo el documento normativo con el que estamos trabajando. Sí, la cifra de países con más inconsistencias me parece, Ale, que le corresponde. Sí, también, si me permiten esas cifras. Claro. Quisiera retomar las cifras de anterior para ir atendiendo lo de los análisis que hicieron. Comentarles que iniciamos con una revisión de 2,548 casos de direcciones IP. Fue con lo que iniciamos con esa revisión. Posteriormente, y como se fue presentando el incremento de las solicitudes de inscripción, posteriormente en solicitudes derivadas de direcciones IP, se empezó con la revisión de 14,733. Después de esas 2,748, iniciamos con las otras. 548, iniciamos con estas 14,733. En el caso de códigos postales fueron 10,117, ¿sí? Y en el caso de solicitudes de los últimos días, que fue cuando se incrementó, fueron 17,586. Eso nos da el total de las 42,436 y producto de eso, pues el total de las 39,724. Ah, ok, y ese… Primero dice, empezaron, salieron muchas solicitudes. ¿Cuántas IPs tienen registros repetidos de más de 17? O códigos postales, sí. Esa cifra sí tendríamos que obtenerla, tenemos la no, nada más… No, sí la tienen, no la traes acá, no creo, pero sí la tienen. Empezamos con 2,000, 14,000, aquí nos dice 17,000, esos son digamos, sumando 2,000, 14,000. Traigo la cifra de los 2,548, de las 2,548. Fuimos bajando el nivel de investigación, uh-huh. Digamos. Llegamos, por ejemplo, a 10 IPs o 10 registros y luego fuimos bajando a 4 y luego a 2, o sea, para asegurarnos cuál era el nivel de incidencia de lo que estábamos buscando. De estos 39,000, la mayoría fueron de IPs. IPs, códigos postales. IPs o códigos postales. Sí. No es que desde el INE se pretenda hacer fraude, sino más bien alguien le quería hacer fraude al INE. A ver, ese es justamente, y qué bueno que lo pones de esa manera. Y de una vez aprovecho para contestar el cuestionamiento sobre las declaraciones del presidente y en general de algunas suspicacias que se están presentando en medios. No, el INE no está haciendo ningún fraude, el INE está haciendo una revisión técnica para garantizar la confiabilidad de la lista. El hecho de que hayamos detectado comportamientos, literalmente patrones de comportamiento irregular masivos y consistentes, nos hace pensar que podría existir la posibilidad de algún delito. Por eso estamos explorando también la vía de presentar, hasta ahorita hemos analizado cerca de 18,000 denuncias.
importante sobre el tema de las denuncias, ya lo comentó la consejera Humphrey, no necesariamente son en contra de la ciudadanía, más bien es en contra de quien resulta responsable. Puede ser que se trate de un grupo, una persona o algo que tenga copias de credenciales de elector y haya subido a la lista nominal en el extranjero un montón de personas. Aquí, naturalmente, el responsable no es el titular de la credencial, es el que tiene la copia, ¿no? Y está haciendo esto. Bueno, esto era importante comentarlo. Y Ale, nos faltó un dato nada más. Aumento respecto de otros procesos electorales, las irregularidades. No sé si el dato lo tengamos. No lo tengo a la mano, pero sí en el sentido, recordando el más reciente, que fue 2018, pues también hubo esta revisión que se hizo, que está establecida en los lineamientos, y también hubo algunas cuestiones. Voy a tener el dato y se los comparto posteriormente. Sí. ¿Sí? Y de los países, Dios, denme la oportunidad de sacar el dato, sí, y no se los comparto. Ahí habrá que hablar el de campo que se hizo aquí también. Es correcto, sí. Es cierto, sí, las dos cosas. Además, claro, por supuesto, eso es un buen punto que comenta la consejera Humphrey. También hicimos visitas de campo, más de 5,000 visitas domiciliarias para verificar que la persona que tenía su domicilio registrado en México efectivamente viviera en el extranjero y efectivamente hubiera solicitado su registro para votar por esta vía. Sobre esto que nos preguntas, Andrea, de cómo vimos las IPs, utilizamos literalmente es un software que nos permite ver todos los registros a nivel global. Entonces, ves los puntitos, cada puntito es una IP, y en cada IP puedes ver cuántos registros se están presentando, incluso clasificados por si es credencial de México o credencial en el extranjero. Creo que estos datos, además, ya los tenemos graficados, podríamos compartirlos en cuanto los tengamos. El ADERFE los tiene, se los puede compartir con mucho gusto. Sí. ¿Podemos saber por lo menos de dónde viene la mayoría de este número como extraño de solicitudes? ¿De Estados Unidos, recuerdo? Del mapa que tenemos, hay IPs de territorio nacional y del extranjero, también hay de los dos casos. En este mapa que les vamos a dar, les vamos a especificar dónde está el núcleo, ¿no? Pero ¿dónde viene la mayoría? ¿De qué IPs? ¿En la Ciudad de México? ¿En Durango? Encontramos IPs en Ciudad de México. Encontramos IPs en Quintana Roo, encontramos IPs en Nuevo León, pero denme la oportunidad de, por favor, darles, pero les puedo comentar eso a nivel nacional. Es importante también aclarar sobre este tema que el mayor número de, digamos, credenciales tramitadas en México que fueron objeto, digamos, de este tipo de observaciones están ubicadas en los estados con mayor población, pero eso es natural. O sea, es una cuestión literalmente de distribución demográfica. A mí me gustaría un tema, nos preguntan por qué se hizo una segunda revisión y me parece importante señalar que el número de credenciales tramitadas en territorio nacional que se registraron para votar desde el extranjero tuvo un crecimiento significativo. En noviembre de 2023 representaban el 12.8%, en diciembre el 20.42%, en enero el 44.45% y en febrero concluyó en el 56.5%. Así que pues era muy importante para nosotros darle seguimiento puntual a estas credenciales para votar emitidas en el país que estaban registrándose particularmente en los últimos días del registro en esta prórroga que llamó la atención y que bueno fue objeto de observación de distintas consejerías y también de partidos políticos. ¿Qué se hace? Pues correr el procedimiento que ya estaba aprobado en los lineamientos aprobados por consenso en la Comisión Nacional de Vigilancia para revisar este tipo de casos y por eso es que se determinó ir más abajo cada vez. Empezaron creo que con 10 registros de una misma IP y después se fue bajando cada vez más para tener mucho mayor claridad de dónde venían estos registros, complementados con otras estrategias, por ejemplo, este trabajo de campo para ir a tocar al domicilio de la persona registrada, ir a preguntar si esa persona o el familiar que estuviera en la casa sabía si la persona se había registrado para votar desde la
extranjero. Este es un dato relevante porque creo que es importante que en la mayoría de los casos hubo confirmación de estos registros para votar desde el extranjero. En un 90%+ me parece, ¿no, Alejandro? Que fue esta confirmación, pero creo que es importante decir que hubo distintas estrategias justamente para verificar qué se estaba investigando, las IPs, los correos electrónicos, la documentación que se presentó, que en un primer momento estos registros son de buena fe. Nosotros damos por hecho que si nos adjuntan la documentación que están presentando, en un primer momento tienen, digamos, acreditado este registro para votar desde el extranjero, y en esta revisión fue que se encontraron los documentos que ya nos han mostrado aquí. Muy importante lo que se señala respecto a esta preocupación en Estados Unidos. No hay personas extranjeras en estos casos. ¿Por qué? Porque tienen que tener primero credencial para votar, y la credencial para votar exige el acta de nacimiento. Por tanto, no estamos en ese supuesto de personas extranjeras que se intenten hacer pasar como personas mexicanas para querer votar. Y a mí me gustaría hacer un llamado muy puntual. Hemos visto, y creo que todas las y los consejeros electorales nos han buscado en redes sociales cualquier cantidad de personas, y creo que el llamado del instituto debe ser unánime, porque hay como distintas vías y personas queriendo ayudar a otras a quedar registradas, y yo creo que eso puede generar un cuello de botella importante. Yo creo que está el procedimiento, el correo electrónico del INE y Netel para que tengan un seguimiento personalizado, y si no, de ser el caso, el juicio de protección de derechos de la ciudadanía. Pero en un primer momento yo diría que de verdad estos ciudadanos que ya tienen un correo electrónico que personalizado diciendo concretamente cuál es la situación que deben de subsanar, deben seguir esta vía, porque he visto cualquier cantidad de personas. Entiendo el ánimo de querer ayudar a otras en el extranjero que voten a solventar estos requisitos, pero creo que la vía debe ser con ese correo electrónico, vía directamente con el Instituto Nacional Electoral, para que pueda ser mucho más ágil, porque si no se nos van a duplicar los folios, los nombres, las personas, nos van a llegar seguramente correos con varios nombres, y lo que queremos es este seguimiento puntual y personalizado. Nos decían, me preguntaban en internet, en redes sociales, es que no va a tener capacidad el INE para estas 39,000 llamadas. A ver, el padrón son 100 millones de personas. Claro que hay capacidad para responder estas 39,724 solicitudes, sin duda la hay, pero tenemos que hacerlo personalizadamente. Si empezamos a agotar las vías ya que nos lleguen los folios repetidamente, vamos a duplicar y triplicar el trabajo en lugar de poderlo solventar de una manera mucho más sencilla. ¿Con solo se mandó esos 39,000? Sí, exacto. Solo a estos, de manera directa, se mandó este primero de error de comunicación. El segundo ya es personalizado, diciendo cuál es la razón por la cual, o qué es lo que tienen que reponer, digamos, o qué es lo que tienen que solventar para quedar inscritos en la vía que eligieron primigeniamente para votar. Pero ya hay este seguimiento personalizado. Estos 39,724 correos ya se mandaron a cada una de las y los mexicanos que están en este supuesto. Ya hay un contacto y una vía personalizada con cada una y cada uno de ellos. Entonces, no son dos fenómenos aislados, sino que están mezclados este tema de credenciales con domicilio en México que fueron registradas en el desde una misma IP. Digamos, no son dos fenómenos, sino que las registradas con una IP igual eran credenciales con domicilios en México. Están los dos casos, pero naturalmente pues el grueso están con credenciales tramitadas en México. Como les comentaba, del universo total de revisión que hicimos, de las 42,436, 40,733 son credenciales para votar tramitadas en México. Entonces, pues naturalmente el grueso de las inconsistencias están enfocadas en este tipo de credencial. Sí. Sí, oigan, consejera Zavala, por favor, ¿no? Me parece que ya falta nada más una pregunta que responder de las que nos hicieron ahorita, además de la que le acaban de hacer al director. Nos tenemos que ir ya porque tenemos comisión del voto, ya tenemos a los partidos esperando. Les contesto rápido esta. Sobre la responsabilidad o la identificación del origen del error, yo creo que es algo que tenemos que hacer. O sea, sí es algo importante identificar. Sí. Sí. Habla que en un primer momento ya han sido las quejas, la queja es la misma. Yo me registré y me dijeron, usted ha sido incorporado a la lista nominal con ex. Uh-huh. Entonces,
¿Hicieron una segunda revisión? ¿Por qué será el procedimiento o fue derivado de las quejas de los partidos sobre la revisión? Por ambas cosas. Por ambas cosas. O sea, esta, ¿los partidos no hacen la queja? ¿Podrían haber pasado de no, si se identifica la Dirección Ejecutiva del Registro Federal de Electores, si no recuerdo mal, en el lineamiento 11, tiene atribuciones para identificar irregularidades estadísticas en los registros o potenciales registros masivos. Entonces, tanto por las denuncias y preocupaciones de partidos y consejerías, como también por una alerta que la propia Dirección Ejecutiva levantó en su momento. ¿Usted el tiempo de 25 de febrero a 15 de abril? Sí, porque se hicieron revisiones detalladas. Como platicaba la consejera Humphrey, en un primer momento es básicamente un checklist, una lista, ¿no? Viene un comprobante de domicilio, sí, se ve del extranjero, sí, trae firma, sí, pero no se hace una revisión con lupa. ¿Podríamos decir que se revisaron todas, decía Andrea, se revisaron todas, o todavía pudiéramos pensar que de esas 187,000 que están en la lista para votar en alguna modalidad, que es donde está este problema, existe ahí, como no se revisaron todas, pudiera existir ahí otro caso o varios casos que tengan irregularidades y no fueron detectados? No hemos detectado irregularidades estadísticas significativas en el resto del universo, en las 187,000 restantes. Es por eso que allá tampoco se enfoca la revisión detallada. ¿Y cuándo cierran, perdón? Sí. Adenda. Una adenda, es correcto. Hoy vemos un informe respecto de los cuatro listados: voto anticipado, voto en el extranjero, voto en prisión preventiva y la lista, listado nacional, digamos, nominal para electoras y electoras. Este informe pues lo tendrá que presentar desde Presidencia al Consejo General a más tardar el 30 de abril, y lo que se hará es con esta adenda. ¿Por qué? Porque se pueden ir incorporando casos, ya lo dijo el consejero, con base en esta revisión ahora que estamos abriendo, o personas que la Sala Superior nos ordene mediante juicios de protección de derechos de la ciudadanía. Así que con base en estas adendas, hasta el 5 de mayo estamos dando este dato para estas aclaraciones, y se conformará esta adenda ya para conformar este listado. De cualquier forma, estas personas tienen credencial y tienen credencial vigente. El tema es en qué listado van a estar, pero por ejemplo yo diría que el listado de 99,044,000, me parece, Alejandro, personas que tenemos, que ya pueden votar, digamos que tienen su credencial vigente para votar, es el mismo, y tendremos que ver en cuál de los listados se está ubicando, en este caso sí en el extranjero o en territorio nacional, pero digamos que el número total no va a variar, salvo estos juicios porque no se les haya entregado la credencial a tiempo, etcétera, que ya son muy marginales. Todos estos casos son personas que sí tienen credencial para votar. Por tanto, el número grueso no variará, salvo en estos juicios de protección de derechos de la ciudadanía y en casos de que por alguna razón no hayan recogido o no les hayan entregado su credencial para votar en tiempo o no aparezcan en el listado, que ya son casos que tenemos pues todos los procesos electorales. Pero el número grueso de ciudadanos, pues ya sabemos cuáles son, ya sabemos quiénes cuentan con credencial, y es cuestión solo de ver en qué listado va a estar para ver si va a votar en territorio nacional o desde el extranjero. Es correcto. Muchas gracias, consejera Humphrey. Me gustaría, tenemos ya que terminar con la conferencia porque tenemos que empezar ya comisión del voto, si no tenemos que volver a convocar. Sí, no. Convocamos a las 10, ya son 10:20. Si tienen más preguntas, mándenmelas por correo, con mucho gusto, o escríbanme y con mucho gusto se las contesto, ¿va? Bueno, sí. México en Corea. Corea. Sí. Sí, sí, eso, y hay varios supuestos de servidores, de funcionarios de la Cancillería. Exacto, de la Cancillería. Sí, hay que ver cada caso, pero sí, exacto. No, ya están en contacto con nosotros para atenderlo no prioritariamente. No sé, pero supongo. Sí. Sí. Sí, denme la oportunidad de. Rápidamente, fueron las 2,548 cuando empezamos. Sí. Eso fue cuando empezamos nosotros a ver esa. Bueno, así es. Gracias. Muchísimas gracias a todas y todos. Buen día. Gracias. Vamos, tenemos que volver a contactar.